última sesión hablar un poco sobre una enfermedad emergente. Vamos a hablar sobre COVID-19 y quiero presentarles un modelo basado en agentes para simular los contagios y alguna dinámica de atención médica con esta enfermedad, ¿no? El COVID se presentó, el coronavirus es un virus de RNA, y este tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, se presentó, como todos recordamos, en el año 2019, hacia finales del año 2019, y en febrero, marzo del 2020 ya teníamos una pandemia, es decir, una enfermedad que ya no estaba localizada, ¿no? Los primeros casos se dieron en la provincia de Wuhan, en China, y de ahí se fueron extendiendo, ¿no? Es como todos los coronavirus, es una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva, ¿no? Que puede transmitirse con el contacto de esas gotitas de saliva con las mucosas de un individuo susceptible. Y esto pues permite una transmisión por cercanía, ¿no? Y en multitud, ¿no? Otra cosa importante que decir de esto, pues, es que la transmisión depende muchísimo de la movilidad de las personas. Y es aquí donde empiezan los problemas de modelación. Primero, la forma en la que esa movilidad jugó un papel importante en que esto pasara de ser una epidemia en China a ser una pandemia, pues es el vehículo de transmisión, ¿no? Entonces, ¿cómo nos movemos los humanos? Pues nos movemos siguiendo rutas de transporte, y esas rutas de transporte forman redes. Y esas redes tienen nodos gordísimos, por ejemplo, en las terminales de transporte, por ejemplo, en las aeropuertos, ¿no? Los aeropuertos son grandes nodos de transporte donde hay transporte terrestre, transporte aéreo. En algunos sitios está cercano a terminales del tren, ¿no? Embarcaderos, etcétera, ¿no? Entonces, entender esas redes de transporte y entender la dinámica de movilidad sobre esas redes de transporte es bien importante. El transporte público ha jugado un papel preponderante como medio de transmisión de la enfermedad en todos los países, ¿no? En los países donde tenemos un sistema de transporte público que está rebasado por la demanda, es donde hemos tenido explosiones de contagios tremendas, ¿no? Además, también nos habla de un montón de costumbres culturales, si quieren, que tenemos en los distintos países, ¿no? Si ustedes buscan mapas de dónde ha habido más contagios, pueden ver que, por ejemplo, en la primera ola de contagios, Italia sufrió fuertemente, España, ¿no? Sufrieron fuertemente por la velocidad de contagio. No solo la cantidad, sino la velocidad de los contagios. Y esta velocidad de contagios es debido a cuestiones culturales, ¿no? Si el saludo usual implica estarnos babeando la cara unos a otros, entonces estamos metidos en un problema.
Si el saludo usual implica estarnos abrazando, estamos metidos en un problema, ¿no? Entonces, por eso la primera medida en cuanto a información y propaganda por parte de los gobiernos y de la autoridad de salud, de las autoridades de salud, es mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre las personas. Y eso genera bastantes problemas en sociedades donde los centros de trabajo, con tal de ahorrarse espacio, pues tienen a la gente trabajando con espacios muy pequeños entre los cubículos, entre las computadoras, entre las líneas de ensamblaje, ¿no? Etcétera. Las escuelas, que en lugar de invertirle a más edificios, invertirle a más profesores para que haya más grupos abiertos, pues prefieren atestar los salones, ¿no? Lo mismo los parques, los espacios públicos, etcétera, ¿no? Los cines, en lugar de hace muchos años teníamos las salas grandes de cine, como teatros o como auditorios, ¿no? Con pantallas gigantes, y eventualmente con la globalización económica, pues se prefirió este modelo del multiplex, donde son salas pequeñitas que se retacan de bastante gente, ¿no? Entonces, todo eso genera una forma de vivir en la que estamos todos amontonados, en la que estamos todo el tiempo pues echándonos estas gotas de baba unos a otros, y no hay más, ¿no? Ese es el mecanismo de contagio y esa es la realidad social que vivimos. No tiene que ver con que gobierne una fuerza u otra, lo que yo he dicho. Tiene que ver con una forma con la forma en la que se produce, con la forma en la que se comercia, con la forma en la que consumimos servicios, consumimos mercancías, y en la forma en la que nos relacionamos personas en la cotidianidad, ¿no? Entonces, eso pues sí implica que no puede, en términos de que esta es un bicho antes desconocido, implica que no podemos seguir viviendo como antes, ¿no? A eso se refiere la llamada nueva normalidad, ¿no? Entonces, esta, el COVID 2019, la enfermedad por el coronavirus del 2019, es un ejemplo de una enfermedad emergente. Estas enfermedades son de bichos que previamente no conocíamos. Algunas hipótesis hace tiempo sí marcaron que se trataba de un caso de zoonosis, ¿no? Es decir, que este es un bicho que vivía o que su hospedero era principalmente pequeños animales, ¿no? Se habló de murciélagos, se habló de pangolines, ¿no? Y que el contacto con humanos permitió que este bicho saltara a humanos y que se esparciera desde sus primeros casos reportados en China hacia el mundo, ¿no? Entonces es una enfermedad que tiene que ver con las condiciones sociales actuales, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones de consumo actuales, que no es, más allá de si se trata de un chiste o de comentarios étnicos groseros, no es una gripe china, no es culpable el chef que cocinó a los murciélagos. Esto se trata de cómo nos movemos, de cómo consumimos y de qué es
y la respuesta que se puede dar ante este tipo de enfermedades nuevas, emergentes y que tienen que ver con el estilo de vida moderno. Entonces, vamos a empezar la presentación y hacia el final quisiera que revisáramos un poco el código de la simulación que les voy a plantear. Entonces, empezamos. Vamos a hablar de COVID-19, de enfermedades emergentes y movilidad humana, ¿no? Es un ejemplo, ya decíamos, de enfermedad emergente y lo que nos interesa mucho es cómo modelamos la movilidad humana como mecanismo contagios, ¿no? Entonces, este es un trabajo que hicimos esta pandilla. Ahí está Pedro Miramontes y ya les había hablado de Raúl. Fue el último trabajo que hicimos Pedro y yo con Raúl. Lo terminamos y al mes y medio falleció Raúl. Es un trabajo que aún está sin publicarse, pero que lo pueden buscar en archivo MedHIRP como preprint, ¿no? Entonces ese en un momento les puedo pasar la liga, pero bueno. Entonces nos interesa, ¿no?, la modelación de la epidemia de los contagios con el virus SARS-CoV-2. Ya había habido otro tipo de coronavirus que se mantuvo más parte del mundo en Asia, se le llamó el SARS-CoV en el año 2005-2006, me parece, que justamente ese se relacionaba más con este síndrome, ¿no? El síndrome agudo respiratorio severo. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad del SARS-CoV, del coronavirus? Pues esto ataca vías respiratorias, genera problemas a nivel pulmonar, ¿no? Ataca la mucosa de los pulmones y entonces los síntomas clínicos pues son dificultad de respirar y disminución de la capacidad de absorber oxígeno, ¿no? La oxigenación en la sangre. Entonces provoca muchas dificultades respiratorias, provoca dolores musculares y asociado a las dificultades respiratorias pues hay también un síndrome posterior que tiene que ver con problemas coronarios y problemas neurológicos, ¿no? Hay también reportado falta de pérdida del olfato, ¿no? Entre otras cosas. Que ya mucho hemos escuchado. Es una enfermedad que ataca sobre todo a adultos. Sí hay casos en niños, pero es una enfermedad que estadísticamente ataca más a los adultos. ¿Por qué? Porque la forma en la que el virus se pega a las células tiene que ver con una sustancia que se produce en la etapa adulta, aunque hay algunas variantes del virus que también se le suelen pegar a los niños, pero el síndrome agudo respiratorio severo es mucho más frecuente en adultos que en niños. Aquí hay que distinguir, ¿no? Hay población que va a estar infectada, pero que no va a enfermar con la enfermedad del coronavirus, ¿no? Va a ser portadora del virus, pero va a ser portadora asintomática. También se encontraron pues distintos formas en las que se presenta la enfermedad, ¿no? Con síntomas ligeros, ¿no? Que pueden confundirse con una gripa común,
con síntomas, con síntomas ya, con dificultades de respirar, con fiebre, y con síntomas severos, ¿no? Que ya requieren hospitalización e incluso el uso de oxígeno auxiliar para la respiración, ¿no? Entonces, son cosas que ya todos hemos visto en un montón de lados, pero que es importante recordarlas para el momento de la modelación. Ahora, nos interesa la movilidad de las personas, ¿no? Entonces, de entrada, rechazamos la idea la modelación con modelos tipo SIR, modelos de cajitas con ecuaciones diferenciales, porque allí no se distingue la movilidad. Y por ahí podrá decir alguien, oye, pero si utilizas mecanismos difusivos, entonces pues puedes simular con ecuaciones diferenciales, aunque sean ecuaciones diferenciales parciales, puedes simular movilidad. Ok, ahora, ¿qué tipo de movilidad estamos simulando con un modelo en ecuaciones diferenciales parciales con términos difusivos? Estamos pensando que son un montón de caminantes aleatorios, de caminantes brownianos, que se mueven en cualquier dirección, y con un número suficientemente grande de caminantes aleatorios y una cantidad de tiempo suficientemente grande, pues se ve como una onda, ¿no? Como un frente de onda. Pero las personas no se mueven como frentes de onda. No. Las personas se mueven siguiendo rutas de transporte. Otra vez, las personas se mueven siguiendo rutas de transporte, no somos caminantes brownianos. Entonces, ¿cómo modelar la movilidad? Hay dos opciones. Una, o juntamos un montón de información y montamos una red de transportes con nodos gordos, hiperconectada, que sobre la cual ocurre la dinámica, o le damos la vuelta y en lugar de pensar en caminantes aleatorios brownianos, pensemos en caminantes, en caminatas de Levy, en vuelos de Levy. Es decir, allí donde la no solo la dirección es aleatoria, sino el tamaño de paso, pues se distribuye de alguna forma. En este caso, pues vamos a distribuir los tamaños de paso al menos como una ley de potencia, decir que hay un montón de pasos pequeños que se dan y pocos pasos grandes, y hay un montón de personas que tienen una gran movilidad, un montón de personas que tienen una movilidad muy local, y pocas personas que se mueven mucho y pocas personas que no se mueven nada, ¿no? Entonces, en eso es otra forma de darle la vuelta, y esa es la que nosotros elegimos en términos de no tener un modelo directo, pero de no estar haciendo como esta idea de cómo construyes un mapa, y que para qué construyes un mapa tan detallado que pues trate de suplir la realidad, ¿no? La realidad ahí está, y nosotros lo que queremos es aproximarnos con matemáticas, con cómputo, para tratar de decir algo, ¿no? Entonces, usamos modelos basados en agentes. Los agentes son caminantes de Levy. Y entonces, ya hablamos de esto, los modelos basados en agentes tienen agentes, en este caso son personas. Tienen un ambiente, y el ambiente puede ser una retícula cuadrada, ¿no? Ya lo vimos, puede ser una red, puede ser una retícula en tres dimensiones, o incluso un mapa realista, ¿no? Nosotros nos quedamos con una retícula cuadrada, pero fuimos formando
dos cosas, ¿no? Una organización, cúmulos de personas que habitan el espacio reticular en regiones bien establecidas, es decir, formamos barrios, y la mayoría de los individuos pues se mueve solamente en su barrio y son pocos los que viajan a los demás sitios. Entonces nos interesa mucho lo local y cómo lo local se va engarzando con el modelo grande. Digamos, un siguiente paso sería usar un sistema de información geográfica para tener más al alcance información un poco más realista, ¿no? Pero nosotros en este paso nos quedamos con una retícula organizada en región. Y pues las reglas de interacción, que es la parte más importante de nuestro modelo. El COP-ABM es un modelo basado en agentes para la dinámica epidémica de esta enfermedad, pensando en centros urbanos y en el cúmulo de estos centros urbanos o megalópolis. Su objetivo es simular la dinámica de transmisión y la dinámica de la enfermedad, incluyendo en cierta medida la dinámica de la atención médica. En este paso todavía no estamos incluyendo cosas más recientes como los esquemas de vacunación y la coexistencia de distintas variantes del virus, ¿no? Que son dos hechos más recientes y que hay que introducir en una versión posterior de este modelo. En nuestro caso, los agentes representan personas. La movilidad humana juega un papel importante y la infección es por contacto de individuo a individuo, pero los individuos se están moviendo todo el tiempo. Es decir, un infectado solo puede infectar a sus vecinos, pero la red, el conjunto de vecinos, es dinámico. Va cambiando conforme este individuo se va moviendo. Esa parte es importante. Ahora, no basta con estar cerca de un individuo para que éste se infecte, ¿no? Hay cuestiones de el sistema inmune pues lo modelamos con condiciones aleatorias. El tamaño total de la población le llamamos N y vamos a jugar con 4M, zonas donde habitan estas personas, y N es un parámetro que podemos modificar a voluntad. Las variables de agente son las siguientes, ¿no? El estado de cada individuo se caracteriza como un vector de rasgos. Las variables de estado pues son edad, posibles comorbilidades, ¿no? En este caso nos quedamos con enfermedades vasculares y diabetes, pero ya se sabe que hay otro montón de comorbilidades. Por ejemplo, al cáncer no le hicimos caso en este modelo como comorbilidad, pero nos quedamos únicamente con diabetes, que quedamos que es la segunda causa de muerte, y enfermedades vasculares, que es la primera causa de muerte, ¿no? Son las dos principales comorbilidades en nuestro país. Hay muchas otras, pero no las incluimos. La duración de la infección es otra variable de agente, y si están enfermos, presentan síntomas, estar enfermo es un switch booleano, y ser sintomático es un switch booleano. El tipo de síntoma es también una variable de estado. Pueden ser síntomas leves, moderados, ¿no? Leves como un catarro, moderado como una tos fuerte, graves donde ya no se puede respirar, y críticos donde ya necesitan ser intubados. Las variables de sistema, las variables generales, pueden ser, es la duración media de la enfermedad, que eso lo tomamos de la literatura, de lo que fue saliendo,
el umbral de la población para iniciar la cuarentena, es decir, cuántas personas o con cuántos enfermos iniciamos la cuarentena, ¿no? La capacidad del sistema de atención de salud, es decir, esto lo medimos como número de camas para pacientes de unidades de cuidado intensivo, ¿no? No nos interesa en general como o en este modelo no estamos midiendo si está saturada la atención de primera instancia, sino nada más el número de camas para pacientes en cuidados intensivos. Y entonces pues los compartimentos son susceptible, saludable, infectado, asintomático. Ahí no se alcanza a ver, pero también tenemos infectados con sintomatología que puede ser leve, moderada, grave o crítica, y recuperados, ¿no? Esclarecidos. Recuperados, esclarecidos, ¿no? Ahora, el programa de el modelito en agentes pues tiene estos setups y lo único que hace es moverse, se mueve como ya dijimos, infecta, si está infectado infecta a sus vecinos y si hay cuarentena se queda, probablemente no le toca quedarse donde está, ¿no? Es decir, deja de moverse. Entonces la cuarentena es un switch simula un estímulo externo, ¿no? Es decir, si se declara una cuarentena y dependiendo del tipo de cuarentena, pues el agente se deja de mover, ¿no? No se dejan de mover todos los agentes, se eligen aleatoriamente una cantidad que es ahorita la discutimos, y esos dejan de moverse, por lo tanto dejan de infectar a sus vecinos, pero siguen infectando pues, a los que viven cerca, ¿no? La dinámica se basa en reglas locales. Cada agente es el centro de una vecindad de Moore, donde ocurre la dinámica de la infección, pero esa vecindad de Moore es también dinámica, va cambiando conforme transcurre la simulación. Una persona sana, susceptible, puede ser infectada por un vecino infectado, puede ser sintomático o asintomático, ¿no? Con cierta probabilidad pelo de infecto, ¿no? Y si el agente infectado muestra síntomas, puede ser una de las cuatro intensidades. Y si está. Si es una sintomatología leve, pues pasa a moderado con una probabilidad, pero también puede saltar a severo o a crítico con cierta probabilidad, puede esclarecer, es muy poco probable que muera, ¿no? La gente con síntomas moderados sí se puede llegar a poner crítica de inmediato y morirse, ¿no? Entonces le faltan un par de flechitas que podríamos dibujar aquí. Podemos dibujar, puede ir de sintomatología leve a sintomatología severa o bien de sintomatología leve a crítica y estando aquí pues también se puede morir, de aquí puede pasar a crítico y también puede esclarecer, ¿no? Cualquiera de las posibilidades con tratamiento médico pueden esclarecer. Este es el único que esclarece incluso sin darse cuenta. Falta también un poco la parte del diagnóstico, pero debido a los problemas que hubo de diagnóstico consideramos que no era explícitamente necesario. Ahora, hay quienes dicen, ¿no?, que aseguran que teniendo, ¿no?, hay expertos en sistemas complejos
que aseguran que teniendo más pruebas se podría tener otro tipo de medidas, ¿no? O otra idea de cómo va la epidemia, la pandemia. Pero es un argumento más bien político, ¿no? Llevamos ya vamos para 2 años con esto. Y en estos 2 años, pues todos hemos estado en contacto con el patógeno. Así que si nos hacemos prueba rápida, y se hizo el experimento recién en Oaxaca, ¿no? Que alguien puso a hacerle prueba a todo el mundo, y el 80% de las personas salieron positivas en la prueba serológica. Desde luego que eso va a pasar, porque hemos estado mucho tiempo en contacto con el patógeno y muchos han desarrollado anticuerpos, al menos en magnitudes pequeñas, contra el patógeno. Todos, la mayoría vamos a salir positivos en esa prueba, aunque no nos hayamos infectado, aunque no estemos infectados. Entonces, a estas alturas, pretender que tener más pruebas rápidas sea mejor, me parece completamente risible. Y menos que lo estén diciendo los supuestos expertos en sistemas complejos. Pero bueno, continuamos. Los agentes se mueven siguiendo caminatas de Levi entre zonas urbanas cercanas, entre barrios cercanos o pequeñas ciudades cercanas. La longitud de cada vuelo se distribuye entre las poblaciones, de manera que varios individuos están limitados a solo movilidad local y pocos de ellos tienen trayectorias largas. Entonces la vecindad de cada agente va cambiando dinámicamente y los individuos infectados asintomáticos que tienen trayectorias más largas son quienes tienen mayor probabilidad de infectar a más personas. Es decir, todos estos individuos que se infectaron en alguna reunión social y que luego fueron a infectar a la familia y a los amigos de la familia y a los vecinos, y que hubo toda esta serie de cosas, sobre todo en la época de reuniones navideñas, ¿no? Entonces, estas personas con alta movilidad, que estuvieron en altas concentraciones de personas, pues fueron quienes principalmente tuvieron mayor cantidad de infecciones secundarias con sus vecinos locales, ¿no? ¿Cómo es la dinámica infecciosa en el modelo? Un enfermo que no muestra síntomas, ¿no? Y aquí regresamos a lo del diagnóstico. Un enfermo que no muestra síntomas no es diagnosticable. Incluso si se hicieran pruebas, ese sería un extremo interesante, ¿no? Si se hicieran pruebas serológicas, mucha gente saldría con positivo, aunque no fuera portadora del virus, ¿no? Con simplemente haber estado en contacto con alguien, con algún portador, y desarrollar los anticuerpos, saldría positivo en la serología, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habría, ¿no?, entre no poder diagnosticar a los enfermos y diagnosticar a todo el mundo como si estuviera enfermo? O sea, ahí se los dejo, es un problema que no es fácil. Ahorita hacemos un par de comentarios al respecto. Entonces, si es sintomático y los síntomas son de tipo leve, entonces se va a seguir moviendo y va a seguir infectando. Si los síntomas ya son un poco más fuertes, si hay tos, si hay fiebre, entonces se consideran al menos de tipo moderado y se les pide que guarden cuarentena, no se detienen. Además, en la cuarentena, todos los enfermos sintomáticos con síntomas moderados se les pide detenerse. Pero tenemos además 3 estrategias distintas. La estrategia 1 es la más chafa, que consiste
efectivamente en que todos los que muestren síntomas se queden en casa. La estrategia 2 consiste en restringir la movilidad de 30% de la población, o podríamos pensar en 50% o 60% de la población. La idea era tener un umbral en 50% hacia abajo, y de 50 para arriba tener una estrategia 3. Entonces, pensemos que un 30% de la población, es decir, todos los empleados con tareas que no son indispensables, se quedan en casa, y pues ni modo, los que viven del comercio y de ese tipo de cosas, pues no pueden necesariamente quedarse en casa, ¿no? Y la estrategia 3 pues es un cierre como el de Wuhan, ¿no? Todo el mundo se queda en casa y nomás los soldados y los servicios de limpia andan afuera, ¿no? Los soldados, los servicios de limpia y los médicos. Nadie más, ¿no? Es un toque de queda. Y ahora vamos hacia el comportamiento de los individuos. Todos vimos estas campañas con la Susana distancia y no sé qué, ¿no? Ponte cubrebocas, cómo te debes poner el cubrebocas, cómo te debes quitar el cubrebocas, qué tipo de cubrebocas, ¿no? Tener una higiene de manos constante, no andarte tocando la cara, etcétera, ¿no? Medidas que son más o menos sencillas, pero, o que suenan sencillas, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que dependen, su efectividad depende fuertemente de que las personas consciente y disciplinadamente sigan esas medidas. Entonces, aquí nos metemos en un problema. En la modelación por agentes inició, ¿no?, para darle vuelta en economía a un problema. En la teoría de juegos, que es una teoría matemática de decisiones, se proponía que los agentes económicos conocían un montón de cosas, tenían información y que actuaban racionalmente en el contexto en el que se decía, ¿no? Pero que actuaban racionalmente, que iban a hacer lo que más les convenía en ese momento. Y eventualmente se dieron cuenta de que es una teoría matemática útil y todo, pero y bonita, ¿no? Pero que las personas no actúan racionalmente. Tampoco son completamente irracionales. Pero tienen una, y a esto le llamaron, una racionalidad acotada. Sabemos lo que tenemos cerca y lo interpretamos de alguna manera, según nosotros, racional, pero no necesariamente 100% racional. Entonces, esta racionalidad acotada produce que medidas tan sencillas como no tocarse la cara, como dejar un metro de distancia entre persona y persona, ponerse el cubrebocas tapándote la nariz, no se cumplan. Otras cosas más complicadas, ¿no? Entonces, nosotros propusimos un parámetro de qué tan bien se siguen estas medidas, o de disciplina, si quieren, de disciplina social, y entonces incluimos dentro de este modelo una dinámica de tipo toma de decisiones con un juego dinámico, un juego evolutivo, si quieren, ¿no? Entonces, parte de la propaganda que se hizo, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es seguir estas indicaciones? Pues depende, ¿no? No fumar, ¿no? ¿Y cuánta gente vemos en la calle echándose su cigarro con el tapabocas en la barbilla, ¿no? No solo incrementa el riesgo de sufrir coronavirus, sino que si tienes coronavirus, estás esparciéndolo a todos lados. Entonces, no fumen. ¿Y cómo modelamos? ¿Cómo modelamos esa desidia? ¿Cómo modelamos un individuo que decide
hacer lo contrario a lo que le conviene. Entonces, le llamamos responsabilidad, o podríamos llamarle disciplina social, podríamos llamarle de muchas formas, ¿no? Esto mide qué tan disciplinadas son las personas para seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. Y la otra cosa interesante, pues, es la eficacia de la información proporcionada por las autoridades sanitarias. Y esto se mide con un índice de 0 a 1. Un índice 1 de eficacia de información es que toda la información completa llegó a toda la población y fue asumida, ¿no? El 0 es que, pues, es una información que o no está fluyendo, o confunde, o lo que sea, ¿no? Es, en cualquier caso, en cualquier país, esta información está entre el 0 y el 1, ¿no? No hay completamente ineficaz, pero claramente no hay completamente eficacia. Entonces, variamos la eficacia de la información en distintos experimentos. La implementación se ve de esta forma, ¿no? Esas manchitas son los centros urbanos locales. Las redes se van viendo de esta forma, ¿no? Ahí son redes de contagio. Los verdes son susceptibles y los rosas infectados. Hay personas que nunca se infectan, que están aisladas o casi aisladas, y hay estos en este caso tuvimos 3 o 4 componentes conexas y una sola componente gigante, que nos dice que la topología de esta cosa, pues, es una de, al menos de mundo pequeño, pero es en realidad una de libre de escala, y ahí estamos en el problema. Al menos este componente gigante es libre de escala. Lo que nos dice es que la cuarentena no va a servir de mucho para la componente gigante, y eso ya lo discutimos. ¿Cómo son los experimentos numéricos? Pues vamos a variar las estrategias de cuarentena y sin cuarentena, nomás como control, ¿no? Variamos el parámetro QT, que mide el umbral de cuarentena, con 15 personas y 5 personas y 50 personas, ¿no? Este es pues una alerta muy temprana, y esta es una alerta muy tardía. El parámetro MB mide la cantidad máxima de camas de hospital en unidades de cuidado intensivo, 50, 70, 90. La eficacia de información es baja, media y alta, ¿no? Consideramos centros urbanos, 16 centros urbanos con 8.000 individuos y un ciclo de un año en cada ejecución, con 3.200 corridas de cada experimento. Ese es un año. Los resultados se ven más o menos así. ¿No? Tenemos los rojos son los infectados, los verdes son los recuperados y los azules son los susceptibles, ¿no? Entonces, los azules son los susceptibles. Entonces, esta parte de aquí es donde ocurre la epidemia, ¿no? Este es sin cuarentena. Fíjense cómo todo ocurre bien rápido. Tienes un pico gigante, un pico más pequeño, un pico más pequeñito y un último, ¿no? Son cuatro oleadas. Ahorita todo el mundo anda vuelto loco con la tercera oleada en México. Nada más piensen que en España y en Italia, donde se la vieron bastante más difícil, van en la cuarta o quinta, ¿no? Entonces, también para que midamos el agua cuando estemos haciendo comentarios, ¿no? Y entonces, en el modelo salen cuatro oleadas en el caso de no cuarentena. En algún momento dejan de infectarse tantos, aunque sigue habiendo infectados, son más los
recuperados, pero la población disminuye fuertemente, ¿no? El número de muertos es grandísimo. En el caso de la cuarentena 1, se ve, lo que sucede es que se retrasa un poco la dinámica. Sigue habiendo 1, 2, 3, 4 oleadas de infecciones. Y ojo, aquí no estamos considerando la existencia de vacunas. Esto lo escribimos cuando todavía estaban en las primeras etapas de desarrollo de las vacunas y eventualmente cruzan, pero cruzan más tarde, ¿no? Decir cuál es el efecto de este tipo de cuarentena, retrasar los efectos de la epidemia, ¿no? Aquí todo ocurre rápidamente, aquí ocurre más lento y la cantidad de muertos es bastante menor. En este caso de la cuarentena 2, tenemos 3 oleadas nada más. 3 oleadas contra 4. Y estas 3 oleadas, y aquí viene una más, ¿no? Pero es casi un año después. Entonces tenemos estos 3 piquitos y lo que sí, pues nunca hay tantos recuperados como para ya considerar que se acabó la pandemia, pero la cantidad de muertos es muchísimo menor y la distancia entre los picos es bastante más larga, ¿no? Esto que puede permitir que los efectos económicos y sociales de tener que mandar a la gente a casa, al que se encierra en su casa, pues pueden ser menores en este o en este, ¿no? Aquí, de hecho, el tercer pico es bastante pichicato, ¿no? Y tenemos 2 picos grandes y un rebrote por acá, ¿no? Estas son la dinámica de infección. Estos son solo infectados. El azul es sin cuarentena y vemos 1, 2, 3, 4 olas. En la cuarentena 1 tenemos 1, 2 y por acá está la 3, ¿no? Así se van ampliando y en lo que esto ocurre, tenemos en la cuarentena 2, 2 picos. Uno es un poco más grande. Este es el rebrote. Para la cuarentena 1 es más severo que para la cuarentena 2 y 3. Sin cuarentena, pues siempre ya va en declive, pero esto, piensen que muchos de los infectados, de la gran cantidad de infectados, pues fallecieron para que esto ocurriera, ¿no? Entonces, antes de ir a las conclusiones, déjenme mostrarles el modelito de NetLogo. Ahí está. Entonces, este pues tiene un espacio bastante grande para que quepa todo. Ahí están, estos son los 16 centros urbanos. ¿Y qué es lo que hace? Se va a ir dibujando un fondo como de color. Estos puntitos pues son personitas como las que teníamos en el de BPH. Y se van pintando de color oscuro en las zonas donde hay población densa de infecciosos. Esta es con la estrategia más dura. Vamos a ponerle una estrategia 2, por ejemplo. Estrategia 1 permite muchísima movilidad y vean cómo se va dibujando alrededor de los centros urbanos zonas
de alto contagio donde están concentradas las personas y zonas donde casi no hay contagio, ¿no? Que son las comunidades que quieren aisladas, ¿no? Y se van formando estos patrones espaciales que tienen que ver con cómo es la transmisión. Las gráficas que les presentaba son promedios de este tipo de gráficas. Fíjense cómo hay un montón de patrones erráticos. Esta es la tasa de mortalidad, ¿no? Vean cómo la tasa de mortalidad disminuye después de los primeros 50 ticks, ¿no? Después del primer año, que es un poco lo que vamos a empezar a ver en estos días. Y ahí está. Este es con alta efectividad de transmisión de la información y con una estrategia que permite muchísima movilidad, ¿no? Y esto es con un cierre casi total. El código pues es bastante amplio también. Este nada más el setup. Este es el método Go. Fíjense cómo este ya no es un caminante aleatorio. Este es utiliza otro tipo de distribución para moverse. Además, los enfermos con síntomas responsables no se mueven. La forma de infección pues es más o menos como las que hemos estado viendo, y el enfermarse también, ¿no? Es más o menos aleatorio. Los reportadores también tienen su chiste, y esta parte es con la que estamos distribuyendo el tamaño del paso del vuelo de Lego. Es una beta generalizada de dos con dos parámetros. Es una beta de Germinal Corcho. Como parte de las conclusiones, pues primero hacer este llamado a ver con ojo crítico los modelos tipo SIR, sobre todo si se pretende tener predicciones confiables, ¿no? Segunda cosa, el uso de cómputo extensivo. Podemos considerarlo una desventaja, pero puede ser una ventaja porque nos obliga a trabajar en equipo. Nos obliga a trabajar en equipo entre personas y entre instituciones. Entonces, hacer cómputo distribuido tiene que ser uno de los objetivos de todos los equipos que hacen modelación matemática, ¿no? Independientemente del scope que están utilizando, de las herramientas que utilizan y de los prejuicios que tengan contra las distintas herramientas, ¿no? La pregunta acá es: una epidemia larga que requiera un cierre muy extensivo, como nos pasó aquí, que estemos ahorita un poco en un lío porque va a haber que abrir las escuelas en la parte baja de la tercera ola, ¿no? O una epidemia rápida donde se muera un montón de gente, pero eso sí que dure menos. Para responder esa pregunta, no nos tenemos nunca que olvidar. Estamos hablando de personas. Estamos hablando en la cuarentena de personas que van a perder su trabajo. ¿Por qué? Porque los capitalistas no pueden perder. Estamos hablando de una epidemia con muchos contagios, ¿no? Por ahí, muy al principio se hablaba de llegar rápido a la inmunidad de rebaño, con la responsabilidad
de toda la gente que murió por tratar de llegar a esa inmunidad de rebaño. Se habla, algunos estadísticos que no tienen oficio ni beneficio, que se la pasan escribiendo en los periódicos, que se están haciendo mal las cosas y sin proponer absolutamente nada, y tener esa responsabilidad de hacer propaganda de miedo y no responsabilizar a quienes son de veras responsables de esto, que son a quienes nos dejaron con un sistema de salud destruido, a quienes nos dejaron con un sistema de seguridad social quebrado y que nos dejaron con un sistema económico débil. Ellos son los responsables de lo que estamos viviendo. ¿Y nosotros de qué somos responsables? De hablar con la verdad, de dar opciones más allá de nuestro sesgo académico, de hablar lo más claramente posible y de decir las cosas que nadie más esté diciendo. Con esto quiero terminar. Quédense con esto en la cabeza. La ciencia no está libre de interpretaciones, no está libre de intereses mezquinos. La ciencia como actividad, como actividad humana. Entonces tenemos que tener una ética muy alta que nos permita hablar de las cosas con seriedad y no seguir siendo los títeres de los poderes fácticos, del poder económico y del poder político. Esa es nuestra responsabilidad. Con esto me despido. Nos vemos pronto. Me dio mucho gusto impartirles este curso en las condiciones difíciles en las que tuvo que impartirlo. Les mandaré un mensaje como final del curso, pero les quiero agradecer mucho su atención y su participación. Nos vemos muy pronto.